muy bien, millonaria y pobretona. Como ya saben, mañana tenemos la feria de los slimes. Todos los demás ya trajeron sus slimes y por eso espero verlos ustedes mañana. Y no se olviden que es muy importante, ya que el dinero recaudado será donado a la caridad. Lo último que necesito es hacer esos slimes hoy por la tarde. Tengo una fiesta hoy y no puedo faltar. ¿Está bien si directamente le doy dinero para la caridad? De ningún modo, millonaria. Debes aprender que hay muchas cosas que no pueden ser compradas con el dinero. Así que debes traer tu slime. Dios mío, pero qué espectáculo. De acuerdo, tendrá los slimes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo ni un solo ingrediente para prepararlos. Y tengo muchas ganas de participar en esta feria de slimes. Mamá, es un desastre. Tenemos la feria de slimes mañana en la escuela y la maestra me ordenó hacer slimes, pero tengo que ir a una fiesta hoy. No tengo tiempo para nada. Mi amor, ahora no tengo tiempo para eso. Tenemos que ir con tu padre para cenar en París. El piloto nos espera. Ten, te dejo el dinero para que resuelvas tú misma. Pero quiero saber cómo poder resolverlo. Los sirvientes ya se fueron. Los servicios de entrega no trabajan. ¿Entonces tengo que hacerlos yo misma? Sí, hija, como sea. ¡Ya nos vamos! No importa. Haré los slimes rápidamente y después me iré a la fiesta. ¿Participar en la feria de slimes si no tengo ningún ingrediente para prepararlos? Corazón, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa, mi muñeca? Mamá, mañana tenemos la feria de los slimes en la escuela que será para caridad y yo quiero participar, pero no tengo ingredientes. Además, si no llevo nada a la feria, no podré ayudar en la recaudación para la caridad. No te preocupes, yo te ayudaré con este problema. ¡Algo se nos ocurrirá! ¡Qué emoción! ¡Mi hija va a participar en esa feria! Tengo tan pocos ingredientes. ¿Qué debo hacer en estos slimes? ¡La fiesta va a empezar en una hora! Debo hacer los slimes muy rápido y correr a casa de mis amigos. Para que un slime sea genial, debes añadir un poco de todo, especialmente el oro. Así quedará mucho mejor. ¡Pero qué buena es mi mamá! Me dio todo lo que tenemos en la casa para que yo pudiera participar en la feria. Veamos, ¿dónde están mis recetas de slimes? ¡Aquí están! Voy a crear la base con la harina y almidón. Y también tengo algunos suplementos. Y para decorarlos, voy a usar lo más valioso que poseo. Todas las cosas que he guardado en esta caja. Estos juguetes, que los he estado recolectando durante toda mi vida. ¡Qué bonitos! Nada es demasiado para darle a la caridad. ¿Cuál pegamento sería mejor ponerle? ¿El blanco o el transparente? Le pondré ambos, así quedará mejor. Así es el guay pegamento americano. El slime sale muy lindo y espeso. Sí, hola. Mike, ¿ya se reunieron? ¡Qué frustración! Voy en camino. Tengo que darme prisa con estos estúpidos slimes o voy a llegar tarde a la fiesta. ¿De qué color debería teñirlo? Da igual, echaré varios colores, entre más mejor. Y ahora le pondré muchísima brillantina. ¡Qué emoción! ¡Comenzaré a hacer mis slimes! ¡Van a ser los más bonitos de toda la feria! ¡Guau! ¡Qué bueno está saliendo este slime! Increíble que me haya funcionado una receta tan simple de slime hecho con harina y almidón. De esta base podré hacer unos 5 slimes o incluso más. ¡Qué fantástico! Ahora voy a dividirlo en partes. ¡Y ahora cómo voy a teñirlos! ¡Los slimes deben ser de colores diferentes!
corazón. En el botiquín de la abuela conseguí estos colores que te pueden servir. Hay un tinte verde, azul y amarillo. Y este color carmesí. ¡Hurra! ¡Gracias, mamá! Añade una gotita de cada uno de estos colores y tus slimes serán los más brillantes. El primer slime lo voy a teñir con tinte verde y va a ser verde. Ahora lo mezclaré. ¡Qué lindo es este color! Parece más al color turquesa que verde. ¡Wow! ¡Qué buenos son estos colores! Lo mezclamos también. Y este es de color marrón. Ahora me recuerda a un chocolate. ¡Terminé! ¡Los slimes están hechos! Solo me falta decorarlos. El slime verde, quiero que sea un slime con motivo de Año Nuevo. Lo decoraré con mi pulsera. Después le pondré un árbol de Navidad. ¡Oh! Y una zapatilla que encontré en la calle. ¿Con qué voy a decorar el slime carmesí? ¡Oh, ya sé! Voy a decorarlo con el hombre araña que me regaló mi primo en una fiesta de cumpleaños cuando era más pequeña. El slime blanco lo voy a decorar con mis juguetes de caucho. Los estuve guardando hasta este día y ahora es el momento justo para usarlos. Y el slime azul será un bonito lago. Lo decoraré con este lindo flamenco rosado que me regaló Millonaria. Y además con dos plumas que encontré en el desván de mi abuela. El de color marrón será un slime de otoño. El de color rosado será un slime de flores. Lo decoraré con mi lamparita de noche favorita. Te echaré de menos. ¡Dios mío! ¡Olvidé el oro! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! Ya está. Mi slime será el más genial de toda la feria. ¿Hola, Nicole? ¡Sí! ¡Ya voy en camino! No tengo más tiempo para los slimes. ¿Qué más les debería poner? Ah, le pondré bolitas de colores. Ay, bueno, así está bien. ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya llegué! Hija mía, termina. No te vayas a acostar muy tarde. ¡Sí, mamá! ¡Ya me falta poco para poder terminar! Buenos días. ¿Cuánto cuesta su slime? ¿Qué no ve usted? $1,000. Ni un centavo menos. Oye, pero es carísimo. Al menos puedo verlo. Sí, pero no lo vaya a estropear. Sí, claro. Pero qué extraño es tu slime. La consistencia es muy rara. Se pega a las manos. ¡Uy! Y además huele horrible. ¿Qué? Usted no sabe nada de slimes. Es el slime más genial de esta feria. Mejor siga su camino. $1,000, el slime más genial. Venga y compre. Venga y compre el slime más genial de toda la feria. Venga, venga. ¡Compre mi slime! ¡Solo $5! Los slimes de la calidad más alta y por el precio más bajo de la feria. No los va a encontrar en otro lugar. ¡Por eso compré mis slimes! Buenos días, ¿puedo ver su slime rosado? ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡Qué buen slime! ¿Y cómo se estira? ¡Vamos, compre ese slime, por favor! El dinero será donado a la caridad. ¡Oh, qué buen slime! ¡Perfecto y muy barato! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por comprar mi slime! ¡Gracias a usted también! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ya vendí todos mis slimes! ¡Ahora voy a donar todo el dinero a la caridad! ¡Hurra! Bien, chicos. Todos lo hicieron muy bien. La mayor cantidad de dinero recaudada fue por Pobretona. ¡Felicidades! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Recaudé tanto dinero para la caridad en esta feria que me siento feliz! ¡Hurra! No soy culpable de que nadie en esta escuela pueda entender mis fabulosos slimes.